Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva aventura de pesca. Señores, ya empezamos la mañana hoy. Claro, señores, hoy venimos con los tiburones. El Killer Caín que viene hoy con todo. También por ahí viene José, el nuevo integrante de los tiburones. José es un hermano guatemalteco, así que tenemos un tiburón guatemalteco también. Y también vienen, ya saben quién, el compa El Queretano. Por si no lo saben, el compa ya hizo su canal, así que todo el que guste pasar por su canal, ya saben. Póngase la de Puebla, señores. Así que empezamos la mañana con una muy buena captura. No mía, ni del compa Queretano, ni de José. Del Killer, señores. Ahí está el Killer, miren. Así que como van a mirar en el video, se fajó con una tremenda captura. Tienen que ver el video para mirar qué es. Así que ya saben, señores. Y también por ahí está el compa, el Queretano. Compa, entonces, ¿qué onda? Aquí les saluditos, señores. Por ahí los invito a que se suscriban al canal Pesca con el Queretano, señores. Por ahí apóyenme, por ahí vamos a subir nuevo contenido. Por ahí viene ya. Ahí estamos. Ahí está, señorita. Ahí está José. Vámonos, José, con todo. Eso, eso. Vámonos. Ahí está. Bueno, mis amigos, antes de pasar al video que viene bueno, por aquí quería mostrarles los popper que usamos nosotros, los tiburones, el tabasqueño y los tiburones mexicanos. Por aquí vamos a mostrarles los popper que usamos, también los anzuelos. Estamos en la tienda, entonces ya buscamos unos popper que tenemos por aquí, que son estos. Y los anzuelos que usamos cuando cambiamos son estos. Así que ahí está el dato que quería compartirles por ahora. Así que quédense por ahí en sintonía y vámonos a ver el videito que viene bastante bueno. Saludos, señores, y seguimos. Señores, ahí está el compa, Caín. Por ahí se le pegó algo, señores, por ahí se lo pegó algo. Se te va a meter para el puente. Voy a levantar la cosa aquí. Miren, ahí está Caín, señores, miren nada más. Ya está prendido el hombre. Y es que wow, es un jurulito. Está tan grande, está, mira. Pero se está metiendo para allá, ¿no? Sí. O ya se metió. Ya se metió. Trata de regresarlo. Bueno, señor, pues ahí está el compa, miren, está pegado, no sabemos si es un jurel o. Bueno, yo creo que es algún jurel, pero se metió, vamos a mostrar para allá. Se metió abajo el puente. A ver si lo logra regresar. ¿Será que es jurel, compa, o tiburón? Cabecea ya, ¿no? Está cabeceando ahí. Está bien metido allá. Ya se metió para allá. Se va a reventar. Sí, pues. Ya regresó. ¿Regresó? Ya, vele. Sácalo de ahí. Sácalo. ¿Qué trae? Sácalo, eso es. Ahí está trabajando, señores. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que trae. ¿Sabes que no trajimos, compa, el bichero? Se nos olvidó su bicho. Muy pesado, por cierto. Yo creo que es algún tiburón, compa. Yo creo que es un tiburón. Dale que va para la corriente, dale que va para la corriente. Te lo lleva a la corriente. Creo que es tiburón. Enrolla. Sí, porque no está cabeceando, ya va. Yo creo que sí es tiburón. Está muy pesado, por cierto. Sí, creo que algún tiburón. Tiburón. Ese sí, un tiburón. Miren nada más. Ahorita nos desengañamos, pero. Va a ser un tibu. Mire esa vara. Mire esa vara, señor. Y sigue yendo para allá, sigue. No te agarres para allá. Ay, no más, miren, no más. Así trabaja el hombre su pieza. No sabemos si es un tiburón, pero yo creo que. Ya salió. ¿Ya salió?
Este es un tiburón. Parece que es un tiburoncito por ahí, va. Vamos a ver. No, todavía. Todavía no se sabe, va, pero. Ahí viene. Parece que es un tiburón. Lo más seguro es que quién sabe. Sí, tiburón. No, chihuahua, brother. Jiguagón, bro, la mamá de la chihuahua. La mamá de la jiguagua, compa. No, jiguagua grandísima. Jálala para acá porque si no te va a venir un tiburón, te la va a tirar. Nada más, esta sí es la mamá de la mamá de las mamás de las jiguaguas. Está bien grande, brother. Qué clase de. ¿Y ahora qué le damos? Vamos a tratar de dominarla para la orilla, compa. Por donde no haya mucha corriente, porque la corriente es la que te está matando también ahí. Está grande, brother. Vete caminando para acá. Dale, camínala para acá. Hombre, está grandísima. Bueno, ojalá que la logremos, señores. Ojalá que la logremos. Hoy sí venimos un poco desarmados. No trajimos el bichero. Para embicherarla y subirla. Vamos a ver si la podemos. Primeramente, a ver si la podemos capturar. Subirla para acá, para arriba. Ahí el compa que la vaya jalando hacia la orilla. La vamos jalando para la orilla también. Yo creo que se tragó bien el popper. Si se tragó bien el popper, olvida. Sí, porque se vio el terreno, sí, cuando hombre. Verificó. Sí, hombre. El popper lo trae en la boca. Si lo trae, si está agrapada bien, no hay el problema. El popper lo tiene entre la boca. Yo creo que ya descansó. Si la puede, es que aquí no lo alcanzaba. Está bien honda. Está honda. Trata de enrollarla hacia acá para traerla para la orilla. Está grande, señores. Como la estrella esa de mar, ¿sí? Sí, está grandecita. Ah. Ahí viene, señores, miren, ahí viene. Tremenda jiguagua, señores. Un ratito más, señores, le ponemos el final. Vamos a ver si la podemos sacar. Miren nada más, señores. Miren ese. Mire ese animal. Ahí está, señores. Miren nada más. Ya casi está más grande que el tabasqueño. Miren nomás, señores. Muy buena, la trae toda. El popper se lo comió todo, señores. Miren nomás. Bonito animal, señores. Ahí está. Está pesada, brother. Ayúdale, compa. Ayúdale. Está bien resbaloso, está bien resbaloso. ¿Está bien? Espérese. Está afuera, señor. Con razón, jaló duro. A ver, tómame ahí la cámara. Mire, señor. Ahí está. Esto me lo vean. Muy buen animal, ¿ve? Señores, se logró. Me tuve que meter al agua. Ah, caramba, mira. Miren nada porque más. La verdad vale la pena meterse por ese buen pescado ahí, para ayudar al compa acá ahí. Buena captura, como siempre. El killer de la jiguagua, ya miraste. Ahora se está llevando el récord de la jiguagua más grande. Por si lo quería saber, compa. Ahí está, señores, miren. Este es el amigo que ahí, miren, se fajó con tremendo jurel. Bueno, explicarles un poquito, este jurel está bien grande, señores. La verdad, nunca he sacado uno así. Así que el compa Caín sigue siendo aquí el mero jefe de las barracudas. En las barracudas nos lleva también la delantera. Y obviamente hoy en los jureles, pues ya prácticamente se sentó ya en el trono. Y pues de ahí para que lo tumbemos, no está fácil. El compa es el killer, la verdad. Estos no son nuestros propios récords. Ahí está, eso, vámonos, a seguir pescando. Ahí está, señores. Ahí está, señores, miren nada más. Qué animalito, ¿eh? Está pesado. Qué animalito, señores. Pero ponte que esta lámina porque el sol lo está ahí. Hay que lavarla, hay que lavarla. Hay que lavarla, hay que lavarla.